le rogué que se quede, que no nos deje, que estaba mi bebé chiquito. Yeah. Y se fue. Entre lágrimas, las confesiones más sinceras y estremecedoras de Pamela López, la esposa de Cristian Cueva. ¿Y tú si quieres divorciarte, te vas a divorciar? Sí quiero, sí, Magali, sí, yo estoy decidida totalmente, totalmente. Quiero conocer el amor bonito. Ese vestido es de una chica de 20. Esos son los comentarios que siempre escucho. ¿Qué les importa? Como nunca les voy a preguntar nada. Nunca les he preguntado su opinión. Siempre he hecho mi vida como me ha dado la gana. Así que ahora la seguiré haciendo con su permiso. Así que bueno, sí, con tu permiso, Nati. Que se me vea nomás. Bueno, hoy día tenemos las confesiones de Pamela López. Porque si bien es cierto, yo les contaba y les decía que manteníamos conversaciones con ellas, no como otras personas que han dicho, ah, no, yo hablé con Pamela López. Y mentira, era eso, mentira, lo sabemos de la misma boca de Pamela López, con la única otra persona con la que ella ha hablado de televisión es con Brunella Horna. Porque, bueno, pues el hombre este Cueva creo que conoce a Richard Acuña, han almorzado juntos, parece que tenían un vínculo de amistad. Pero como dije, nosotros, todas las conversaciones que tenemos con personas de la farándula, porque yo normalmente no hablo con ninguno de mis entrevistados, estos casos de mujeres golpeadas, de mujeres traicionadas, sí me encargo personalmente de hablar con ellas, de escuchar sus problemas y de ayudarlas en darle algún tipo de apoyo que necesiten. Pero no solo eso, Pamela nos contó muchas cosas y acá en esta conversación larga que hemos cortado y hemos solo puesto algunas de las declaraciones más impactantes, ella es una mujer que habla con el corazón en la mano, pero y habla del sufrimiento que ella ha tenido a lo largo de su relación con Cueva, no de ahorita, sino de hace bastantes años, de cómo poco a poco se iba enterando, de que tenía sospechas y cómo él se las negaba. De todo eso es lo que ella nos va a hablar ahora. Pero antes, ¿qué tenemos antes? Antes tenemos a Luismi. Ay, Luismi. Oye, Luismi vino, se presentó 2 días seguidos en el Estadio Nacional y llenó. Pero no vino solo, vino con Michelle Salas, su hija, ¿se acuerdan? La hija que en un principio no quiso reconocer y que luego con el transcurso de los años tiene una muy buena relación con ella, tal al punto que él estuvo en su boda, ¿no? La chica se casó en la Toscana italiana hace unos meses atrás. Vino ella, pero no solo ella, vino Paloma Cueva, su actual novia. A nosotros no les vamos a poner nada del concierto. A nosotros nos interesa otro tipo de información. ¿Qué es lo que hacía Luis Miguel en Lima? ¿Dónde comió? ¿Qué comió? Se paseó por varios restaurantes y es increíble que lo ha hecho de manera tan privada que solamente creo que lo siguieron en el después del último concierto, donde la gente se amontonó frente al último restaurante que visitó. El
churro de las tías Luis Miguel puso de cabeza a nuestro país este fin de semana en sus dos conciertazos. Pero no ha parado de revolotear a todas sus fans, porque ayer se dejó ver con su amada Paloma Cuevas en un restaurante italiano por Miraflores. Pero todo el chisme te lo soltamos en esta notita. El papi churro Mickey, rey de todas las muchachas, llegó el jueves 22 de febrero y desde que aterrizó, el sol de México causó revuelo. Internacional le puso ojito a su gira por Sudamérica, y es que se decía que Luismi llegaría junto a Paloma Cuevas, con quien se conoce toda una vida, y han pasado de la amistad al amor. Pero no fue así, porque el rey llegó junto a su primogénita Michelle Salas. A Michelle la vimos más seguido, y es que ella asistió al primer concierto de su padre, saludando a todos los que la reconocían. ¡Hola, Michelle! ¡Claro! Segurito la hija de Luis Miguel vino con ganas de probar nuestra exquisita gastronomía. Por eso visitó restaurantes como Central, Rafael, y ayer se dio una vueltita por Maido, donde se deleitó con un banquete imperdible. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Pero quien también no perdió la oportunidad de darse una vueltita por algún buen restaurante fue el Sol Mexicano, y es que anoche visitó la cantina de Picuro con cientos de fanáticas esperando su salida, como se ve en este video. Y sí, Luis Miguel no solo es un galanazo, sino que también un caballero en toda la extensión de la palabra, porque desde que salió de este restaurante italiano, no soltó la mano de su amada Paloma Cuevas, a quien la dirigió hasta la camioneta. Ahí está, pues, para que apunten otros que vienen a sus amadas con la misma ropa por 3 días. Fuimos a averiguar hasta con qué servilleta se limpió Mickey y entramos al restaurante, donde supimos que el Sol de México estuvo en un lugar privadazo y súper exclusivo, en un grupo de 10 personas en este espacio, donde se deleitó con una mezcla de sabores y probó, según nuestras fuentes, de todo un poquito. Luismi y Paloma se quedaron por casi 4 horas deleitándose con un menú de degustación de comida italiana, por supuesto, y se habrían tomado entre 4 a 5 vinos de los más exclusivos, claro, donde los más caros podrían pasar los 6.000 solcitos. Pero además, se fueron casi a la medianoche y utilizaron una puerta alterna para su salida. Ahora Luismi, de 53 añitos, y Paloma, de 51, estarían buscando qué otros restaurantes visitar, aunque nos queda claro que en su estadía por Perú la están pasando recontra chévere. Claro, y miren, la gente lo descubrió en este restaurante, que de verdad es muy discreto, que lo conoce mucha gente, sí, pero indudablemente tiene buen gusto a la hora de comer Luis Miguel y su hija y su novia, porque se han paseado por lo más graneado de los restaurantes peruanos. Anoche la gente lo esperó. Eso fue el lunes en la noche, lo del restaurante de Miraflores, lo de pastas, porque la cantina de Picuro es un restaurante italiano de los mejores que hay. Es el del chef y restaurantero Marco Antino. Es un restaurante pequeñito y donde fue Luis Miguel y al parecer se sintió muy cómodo. Tiene dos privados y en uno de ellos estuvo acompañado de 10 personas. La gente que se pasó la voz, que lo ubicó ahí, pues, pero él siempre muy amable y caballeroso, nunca soltó la mano de Paloma Cuevas, su novia, nunca soltó la mano de ella, inclusive cuando saludaba al público, cuando saludaba a las fans, siempre bien caballeroso, atento con ella, incluso a la hora que va a subir al carro resguardado por varios guardaespaldas, él la pone primero a ella, la hace subir al auto y luego sube él.
Cosa que, ¿qué diferencia con lo que vemos acá de nuestros disquedivos y celebridades peruanas, no? ¿No vimos la semana pasada a Paolo Guerrero saliendo del aeropuerto con Ana Paula Consorte, la madre de sus dos últimos hijos, donde se dedicó a firmar autógrafos y ni siquiera la agarró de la mano, la dejó a la otra caminar solita por ahí mientras él firmaba camisetas, ¿no? ¿Cómo este hombre, que sí es un divo realmente, un divo internacional, no solo acá en Trujillo y en Lima, no, este es un divo, pero a nivel mundial? ¿Quién no ha escuchado hablar de Luis Miguel? Pero qué caballerosidad, ¿no?, que tiene para la persona que lo acompaña, que está a su lado, que es su novia, darle el lugar que se merece. Es como debe de ser. A mí eso me parece que habla muy bien de él. Tiene una fama de mujeriego, pero parece que está bastante, bastante estabilizado y firme en esta relación con la española Paloma Cuevas. Bueno, no nos quisieron decir qué habían comido, pero ya tanto tampoco no les vamos a contar. Bueno, pero por cierto, ahora que hablamos de Paolo Guerrero y de la y comparamos, ¿no?, con la chica a la que dejó, bueno, yo creo que Luismi, como dice la nota, jamás hubiera dejado a la novia 3 días seguidos con la misma ropa, ¿no? No, esas son cosas que no lo vamos a ver. Pero hoy día presentaron, pues, como la gran contratación a Paolo Guerrero allá en Trujillo, y todos los canales conectados como si esto fuera el evento del año, como si fuera la contratación de Leo Messi, ¿no? No, pero no fue así. César Acuña, ¿por qué le dan el discurso al señor? ¿Por qué le dicen que tiene que agarrar un micrófono? ¿Por qué mejor Richard no agarra el micrófono o cualquier otra persona? Todos los memes que han salido después de lo que ha dicho. Porque siempre habla con los pies, ¿no? Porque piensa con los pies. Las ideas no le vienen de manera lúcida, de manera coherente. Entonces le dijo a Paolo Guerrero, pensó que él estaba hablando en gamarra, y le dijo: joven emprendedor. ¡Ja! Está a punto de retirarse el fútbol, este año termina en la universidad y se va y ya se retira, joven emprendedor. Pero mira, peor hubiera sido que lo llame joven talento del fútbol peruano. Vamos a escuchar lo que fue lo más gracioso del día. ¿Cómo era que los acuerdos se hacen para ponernos de acuerdo? Y también hoy día se comprueba que los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios ha dispuesto que hoy Paolo nos acompañe. Y Dios ha dispuesto que hoy, 2024, Paolo sea con nosotros. Yo tengo que sentirme orgulloso hoy día. Orgulloso de mi Richard, porque los padres nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. Los grandes acuerdos se logran poniendo de acuerdo qué queremos. Y hoy día, con la presencia de Paolo, Lavallejo se siente orgulloso. Aquí está el símbolo. Aquí tenemos al símbolo al símbolo que representa el triunfo, que representa el éxito, que representa que nada es imposible cuando uno quiere salir adelante. Aquí está el símbolo del joven emprendedor, Paolo Guerrero. De repente ha puesto un negocio en gamarra y no nos hemos enterado. Oye, la cara de Paolo Guerrero era, no sabía qué hacer, si sonreír, si sentirse avergonzado, si meterse bajo la mesa, ¿no? Era típico, o sea, tenía que sonreírle al señor porque, en fin, estaba hablando, es el dueño de la universidad que lo contrató, el que se fajó con los chivilines, el que sacó la plata, el que sacó casi el 1.200.000 que le van a pagar al año, ¿no? Pero eso, los grandes acuerdos se logran poniéndonos de acuerdo. Mi Richard, orgulloso de mi Richard, orgulloso de mi Richard. Le faltó decir orgulloso de mi Brunella. No, fue lo más gracioso que hemos escuchado. Pero, por cierto, no estaba Ana Paula Consorte.
O sea que ahí, por más que intenten decir que aquí no pasa nada, sí pasa algo. De todas maneras pasa algo. Porque no es lógico que él haya aceptado una casa tan grande y vivir ahí cuando su casa va a estar vacía, porque no tiene a la mujer, no tiene a los hijos con él, después de, claro, las desagradables imágenes que vimos hace unos días. Aunque el Coyote Rivera, ¿qué cosa esa del Coyote Rivera? Aparte de su hermano, su relacionista público, su jefe de prensa, su manager, que él ha tratado de desvirtuar que hay algún tipo de problema en su familia. Sí, ven a tenerlo, él, mamá está muy molesta. Tienen que cosa hablar y tratan de perjudicar a la gente. Y con eso lucran, lamentablemente. Tienen que cambiar esto, ¿no? No sé, o sea, también hace mucho daño a la familia. Esas especulaciones de un supuesto enfrentamiento entre tu mamá y tu cuñada son falsas. No, es falso. ¿La familia está tranquila? No. Sí, tranquila, tranquila. Bien tranquila está la familia, dice, es una telenovela. Sí, es una telenovela que ellos han sido protagonistas, ellos la han generado, ellos han escrito el guión y ellos nos han mostrado episodio tras episodio, capítulos de esa telenovela. Así que ahora no hay que llorar sobre leche derramada, porque los únicos grandes culpables fueron ellos, que quisieron victimizarse, pero las cosas no les salieron como ellos lo planearon. Lo cierto es que no estuvo problemas, hubiera estado, pues si no hubiera problemas, hubiera estado la mujer ahí con los hijos, pero no. Sin embargo, ¿cómo es, no? Que todos se ponen de acuerdo para tratar de generar cierto tipo, digamos, de entusiasmo en la gente, de expectativa, que hasta la Brunella, que ahora creo que le pagan como relacionista pública de la Universidad César Vallejo, que ella también jugaba en la mañana al misterio. Ay, ¿pero va a venir Ana Paula o no va a venir? Ay, bueno, no sabemos, pero él ha pedido varias sillas para su familia. ¿No? Bien, tratando de vendernos humo. Ay, no, Brunella, ni para eso eres buena, ni para vender humo. Nadie te creyó. Hola, Valeria, yo he estado en Lima. Lo que sí tengo entendido, no sé si ha llegado a Lima. Lo que tengo entendido es que sí han guardado unos asientos para la familia de Paolo Guerrero. ¿Sí? No sé si va a ir su madre, Ana Paula, no lo sé, pero sí hay unos asientos reservados para su familia. Cuando quiere, se hace la que no sabe nada. Y cuando no, ella sabe todo, sabe el precio, lo que pagaron, el precio en la casa, cuándo lo alquilaron, de qué color es el piso, cuando quiere. Pero cuando no, seguramente que esta vez Richitar le dijo, ya no hables ya, ya no digas, crea suspenso, no digas nada, juega al misterio, porque como su guionista es Richard, ¿no? Ella ya lo ha dicho, ¿no? Él no quiere que hable de este tema, no quiere que me meta. Cuando quiere que se meta, ella sí lo hace. Tiene a su ventrílocuo en televisión. Pero mejor vayamos con otra cosa, porque ayer lo que nosotros emitimos, la conversación que yo tuve, como soy parte actuante en esa conversación, yo autorizo. Esa es mi conversación también y yo puedo autorizar que esa conversación salga al aire, porque yo he sido una de las, digamos, protagonistas de esta conversación, en esta conversación que tuve con Pamela López. Pero hay pues ya las voces que comienzan a notarse y otras que han desaparecido y que no dicen nada, que quieren pasar desapercibidas porque parece que les afecta mucho el hecho de que quede mal parado Cristian Domínguez. Yo tengo que decir además otra cosa, que cuando Pamela López hablaba con Cristian Domínguez, nosotros como producción de programa le aconsejamos que lo grabara. La primera conversación que tuvo no la grabó, porque es una señora evidentemente que no sabe cómo hacer este tipo de cosas. Pero luego que le aconsejamos y le dijimos que lo hiciera, ella, todas las posteriores conversaciones que tuvo, largas conversaciones con Cristian Domínguez, nos aseguró que ya lo tenía grabado. Esto digo por si acá, ¿no? Porque así como, porque ella sí sabe cómo hacerlo. Porque grabó a Pamela Franco, la conversación que tuvo con ella cuando le hace la llamada, lo grabó. Entonces, igualmente tiene grabado a Cristian Domínguez por si de repente en algún momento Cristian tiene la malhadada idea de querer refutarla, ¿no? Así que ya lo saben. O sea, pruebas, de que hay pruebas, hay. Pero hoy en este programa, en este, ¿qué cosa es Instarándula? Es,
sí, es un programa que tiene por internet Samuel Suárez. Y Samuel entrevistaba a Mariela Zanetti. Mariela Zanetti, que alguna vez tuvo un era creo que en un programa cómico, ¿no? En Jorge Benavides, creo que trabajaba, fue vedette, pero está desaparecida de la televisión. El único programa que la invita es América Hoy, ¿no? Bueno, pero a mí lo que me asombra es cómo mucha gente intenta defender lo que no tiene forma de defenderse. Lo que además es verdad, poniendo en tela de juicio que lo que acá estamos diciendo no es cierto. Ella lo que ha sacado es el testimonio de una confesión de alguien que ha venido y te ha llamado y te ha dicho, ¿sabes qué? A mí Cristian me contó y me dijo esto, 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 esto. La que tendría no que sacar las pruebas en todo caso es Magali. El que tendría que sacar las pruebas en todo caso después de esto, de esta confesión que le hizo una periodista de espectáculos, es Pamela López. Yo conozco a Cristian años. Cristian siempre ha sido buenito, caballerito, un poquito pipilectítico. ¿Qué poquito? Un poquito tramposín. Pero de ahí, de malo, nunca lo he conocido, esa faceta maloso, así, venenoso. Pero entonces, ¿qué? ¿Pamela se inventó la historia? ¡No! Un meñique de confianza, un meñique, mira. Ahora ya entiendo por qué ni Brunella, ni Ete, nadie tocó hoy el tema. Porque no les conviene decir estas cosas. Yo quiero pensar, por lo que yo conozco a Cristian, yo quiero pensar que no es verdad. No entiendo yo tampoco. No entiendo. No entiendo. ¿Hay mujeres así todavía? Al estilo Pamela López, ¿no? Al estilo Pamela López, digo, porque Pamela López en esta historia ha sido bien crédula. Aunque uno quiere creer algunas cosas y se pone ciega, sorda y muda, pero ya al punto de la tontería. Una mujer que se ha criado en el mundo de la farándula diciendo, no, pero él es buenito, un poco pipiléptico, sí. ¿Cómo justificar qué apreciación tan machista que pueden tener algunas mujeres, no? No, un poquito traviesín nomás. Ay, no, pero él no es malo. O sea, con esa actitud maternal, esa actitud tan de defensora de un tipo de hombre engañador, mentiroso, traidor, irrespetuoso, que no tiene, ni que no le da ningún valor al compromiso que tiene con otra persona, para estas tipo de mujeres, es no, pobrecito, buena gente, yo le creo, no, el que va a ser capaz de hacer esas cosas, y él es un niño inocente, recién venido al mundo, pobrecito. No, eso no es cierto. Yo no. O sea, yo digo, ¿hay tanta mosca muerta en la farándula? ¿O de verdad se quieren vender de ingenuas? ¿O tanto les fastidia que la verdad ante sus ojos estalle y no lo quieren ver? De verdad que es una pena. Una pena, pero América Hoy, por ejemplo, se hizo de la vista gorda, ¿no? No tocó el tema. Cuando debieron de tocarlo. ¿Por qué? Porque era uno de sus panelistas. Porque le hacen hacer reportajes burlones donde se burlan de la infidelidad. Porque lo consienten, lo apapachan, lo talquean, lo bañan, lo limpian y quieren ponerle harto talco para ver así lo vuelven a presentar otra vez en su programa. Lo han querido limpiar de todas las formas, y hoy día en vez de sentar una posición, porque en esta vida todo se trata de sentar una posición, todos tenemos opiniones, y creo que lo primero que hay que hacer es marcar distancia de un hombre que le puede hacer un acto tan bajo a la madre de su hija, porque al margen de la historia amorosa de Pamela Franco, de que se haya metido con un hombre casado, lo cual en mi opinión, eso es algo bastante criticable y puedo pensar de la calaña de la que está hecha esa mujer, pero hacerle eso a la madre de tu hija, algo tan bajo, irle a chismear todo lo que sabes, todas las últimas conversaciones que ella ha tenido a la otra persona, a mí eso me parece, pero la más alta traición. Yo creo que no sería capaz de perdonar algo así. Esta mañana, por cierto, y ahí estaban calladitas, mudas. ¿Dijeron algo?
dijeron, nos parece bajo, nos parece indecente la actitud de nuestro ex compañero, por lo que ya no va a trabajar acá. Nos parece que un hombre con H, un hombre adulto, un hombre respetable, no hace eso. ¿Han marcado esa posición? ¿Han dicho, nos parece terrible lo que ha hecho Cristian Domínguez? ¿Nos parece indecente? ¿Nos parece casi, casi asqueroso? No, 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 con ellas no era. Se hacen las tontas, bueno, algunas ya lo son, se hacen las tontas, ¿no? Las que no, conmigo no es, miran al techo, miran a otro lado. Eso es, pues, la alcahuetería en su máxima expresión. Cuando yo les digo alcahuetas, es por eso, apañadoras y alcahuetas. Y todas esas son madres, todas esas son mujeres que dicen defender a mujeres. ¿Por qué no defiendes entonces lo que a la mujer a la que él ha faltado el respeto de una manera tan fea, tan baja? ¿Y saben qué? Con mayúscula, cobarde. Porque lo que Cristian Domínguez ha hecho tiene un nombre y se llama cobardía. Eso es. Pero, por cierto, Pamela Franco se presentó en Mande Quien Mande hoy día. Y claro, yo tampoco entiendo su postura de Santa Teresa, ¿no? Porque es así, ay, yo no sé, no soy la que tendría que hable él. Yo no soy la que tengo que hablar. ¿Cómo que no eres la que tienes que hablar? Yo no sé, hay gente que intenta pasarse por agua caliente también y como está siendo señalada con el dedo, entonces ahora hacen así de taquito y que le caiga solo el barro a uno. Claro que tienes que decir que no tiene una posición que sentar también. Otra, yo no sé, ¿hay tanta mosca muerta en la tele? ¿Crees que había la necesidad de que Cristian Domínguez haga esa llamada, digamos, con Pamela López? El fin, bueno, no creo, no entiendo por qué, pero yo creo que esas respuestas no las debo dar yo, ¿no? Porque no entiendo la intención, no entiendo el por qué. ¿Ha habido algún acercamiento por parte de Cristian Domínguez? Mira, yo he tratado y he puesto de mí, yo creo que para todo hay un límite. Prefiero no abundar mucho en el tema, sobre todo cuando se refiere a él. Por eso digo que si alguien tiene que decir algo, es él. ¿Por qué no hablaba así cuando salía con Cristian Cueva y sabía que él estaba en una relación, que tenía hijos, que la mujer embarazada? Así debió de hablar. Ay, Cristian, no me puedo meter contigo porque tú tienes un compromiso y yo no me meto con hombres casados. Así debiste hablar, por lo menos, ¿no? Supongo, porque parece que así hablara todo el tiempo. Oye, hace días no estaba quejándose que no la dejaron presentarse en Trujillo y lo hacía en un tono de voz altisonante, ¿no? Y ahora de pronto, ay, no entiendo, no entiendo por qué la respuesta de... La respuesta no la debo dar yo. Él tiene que hablar. Yo no le creo esa pasividad y esa, digamos, esa actitud de Santa Paloma. A mí no se me cocina. A mí no se me cocina porque, para empezar, cuando uno le hacen lo que ha hecho Cristian Domínguez, que dormía con ella hasta hace poco en la misma cama y que procrearon juntos una hija, que juraron amarse, casarse, tenían planes de comprar casa, de casarse, de vivir hasta viejecitos juntos. O sea, por lo menos te indignas, ¿no? Por lo menos te indignas y no, ahora voy a centrarme en ser solamente madre. No, no, o sea, de verdad, esa postura no se la creo. A mí no me gusta la gente que imposta una postura de inocente palomita, cuando no lo somos, pues. Y además eso le debió de generar algún tipo de reacción. Y a veces lo que pasa es que en televisión hay tanta hipocresía y tanta mentira, tantas ganas de dorar la píldora y de no comportarnos tal y como nos sale de los ovarios. Porque hay cosas que nos salen de los ovarios y hay que decirlo. Bueno, ¿ah? ¿Hay otro? Que tú te expresabas muy mal
de Cristian Cueva. Mis orígenes son serranos, soy serrana, mucha honra. Tengo mis raíces bien plantadas, amo mis raíces y yo jamás me expresaría así de nadie. Por más me hayan hecho daño o no me hayan hecho daño, esas no son mis palabras y eso quiero que por favor quede bien en claro. Espero de verdad de corazón que la persona en mención lo toque y sea sincera porque eso no es verdad. La persona en mención, Cristian Domínguez, has dormido con él hace poco. Y la persona en mención sigue durmiendo bajo su mismo techo. Le hemos visto que llega después de un concierto a las 4 de la mañana, llega a dormir ahí y ahora es la persona en mención, ¿no? En clave de qué. Hay que hablar, el sujeto que viene a mi casa, el sujeto que duerme bajo mi mismo techo. El sujeto que pernocta en la casa. Es que yo jamás soy una provinciana y jamás, esas no son mis palabras. Soy serrana. Y si lo ha dicho tu marido, ha dicho que así te expresaste. Asqueroso, enano, cholo. Así, ese asqueroso, ese enano, ese cholo ha venido a verme. Yo sí le creo. Yo sí creo que te expresaste así. Ay, no, yo soy serrana. Pero es que los serranos a veces, los cholos, a veces nos olvidamos que somos cholos. Claro, los cholos son los que más cholean. Sí, yo a veces también choleo. A mí misma me choleo. Yo siempre digo, soy chola, pues. Antes que me cholee el resto, choleo yo. Chola, provinciana, huachana, así, eso soy. Pero eso de decir el cholo este, no sé, de repente alguna vez en mi vida me ha salido, ¿no? Pero por alguien que ha sido tu pareja, porque ha sido su pareja, Cristian Cueva, ella lo ha aceptado públicamente, se fue donde el marido y le dijo, ¡ay, ese cholo, ese asqueroso! Como mamá dijo Cristian Domínguez, ese enano ha venido a verme. Bueno, le debió de ver eso de asqueroso, de cholo y de enano, le debió de ver, más que verle eso, le debió de ver cuando se metió con él, que él tenía familia y que estaba con una mujer. Y que encima, la mujer en esa etapa estaba esperando hijos. Pero, en fin, ¿qué les puedo decir? Mejor me voy al corte, ¿no? Antes que siga hablando. Hay una más, no me hagas renegar, Patrick, ¿eh? Porque de verdad la Pamela Franco me está haciendo renegar, me está sacando de quicio. Se ha esmerado. ¿Tienes alguna conversación pendiente con Cristian Domínguez? ¿Lo has encarado? ¿Le has reclamado? Me gustaría ver qué es lo que dice, ¿no? Porque me imagino que no se va a quedar callado y él tendrá la versión o su versión, ¿no? Y tampoco me voy a quedar aquí esperando que todos los golpes sean directamente hacia mí y los demás salgan como si nada. Dice que no se va a quedar parada ahí esperando que todos los golpes sean para ella. Pero a todos les ha caído, ¿ah? En esta repartija les ha caído a todos, ¿ya? Pero ha visto a mí lo que me... Pero sí, está rezando, creo, ¿no? Con el micro así bien agarrada. Ay, no sé. Ay, yo espero. ¿Cómo ha dicho que espera que Cristian hable? O sea, que quiere esperar todavía sus razonamientos y su disculpa para ver si le cree. Que otra cosa sea que quiere creerle, ¿no? Pero hay cosas ante las que ya no hay que hablar absolutamente nada. ¿Qué va a hablar con Cristian Domínguez? ¿Qué puede hablar? ¿Qué le puede reclamar? Hay gente a la que no hay que reclamarle ya nada. Bueno, vamos primero a un consejo, ¿ya? Porque el mundo muchas veces nos pone barreras, pero no por ellas debes de tener tus ganas de avanzar. Por eso estudia en ISIL, donde obtienes el título técnico en 3 años o el grado de bachiller equivalente al universitario en solo 4 años. Escoge los horarios que se te acomodan a ti y puedes alcanzar tu título estadounidense gracias al convenio con Harrison University, con clases 100% online en español. Matricúlate en ISIL.pe y que nada detenga tus ganas de avanzar. Ahora sí, vámonos a un corte y volvemos con las confesiones de Pamela López. Las confesiones que me hiciera de una vida llena de tribulaciones, de dolor, llena de sobresaltos, que es todo lo contrario a lo que debería de ser una relación de pareja. Porque una relación de pareja tiene que ser previsible.
no tiene que estar llena de sobresaltos, no tiene que estar hecha de ese tipo de sensaciones, de desprotección, de abandono, de llanto. Y ella me lo cuenta, por supuesto que me lo contó llorando. Y ahora, esta misma mujer que me hablaba así al teléfono y a la que le di mi apoyo, a la que le di las palabras que la experiencia de vida me han enseñado, ahora pone fotografías en París, solo a una hora 30 minutos o hora 40 minutos en avión de Barcelona, lugar donde se encuentra Cristian Cueva. Ah, ahora volvemos con eso. Ya no quería compromiso. ¿Comprar la tele que quieres? ¿O pagar el recibo de luz? ¿La tele que quieres? ¿O las compras del mes? ¿La tele que quieres? ¿O la lista de útiles del cole? Tener una tele nueva no tiene que ser un dilema. Compra la tele Samsung que quieras y llévate hasta 800 soles para lo que necesites. Cómprala en Samsung.com o en tu tienda favorita a nivel nacional. ¿Comprar la tele que quieres? ¿O pagar el recibo de luz? ¿La tele que quieres? ¿O las compras del mes? ¿La tele que quieres? ¿O la lista de útiles del cole? Tener una tele nueva no tiene que ser un dilema. Compra la tele Samsung que quieras y llévate hasta 800 soles para lo que necesites. Cómprala en Samsung.com o en tu tienda favorita a nivel nacional.
programa de televisión y que todas las conversaciones que tenemos son grabadas. Nosotros, creo yo, que cuando hacemos este tipo de periodismo, no hay una conversación que sea off the record. Nosotros los periodistas no estamos acostumbrados a guardarle el secreto a nadie. El off the record no existe cuando se trata de algo como esto. Entonces, además, que quiero poner esto en evidencia porque Pamela López ha puesto hace el día domingo, puso estas fotos en París. O sea, ya no en Ginebra con la amiga, con la que puso un montón de fotos todos los días, como diciendo yo estoy solo con mi amiga acá, puso estas fotos bajo la Torre Eiffel, en París. París, una ciudad que se encuentra, como todo el mundo sabe, a un vuelo de 1:45 de Barcelona, donde se encuentra Cueva. Ahora, yo digo, ella en París, ¿se habrá reunido con Cueva? Porque a la hora sacó las fotos. A la hora sacó las fotos. Las puso en sus historias, pero a la hora las sacó. La sacó y de ahí, ella que todos los días posteaba cuando estaba en Ginebra con la amiga, a cada rato lo que comía, lo que no comía, lo que paseaba, lo que no paseaba. Hasta cuando dormía, creo. Pero hace unos días no está posteando eso y cuando lo postea lo saca. A mí me parece muy sospechoso porque yo lo dije. Si te vas a Europa, si quieres, no quieres estar cerca del hombre que te ha faltado tanto el respeto, si quieres hacer borrón y cuenta nueva, si quieres pasar la página, te vas al otro lado del mundo donde está él. No te vas justamente a un continente donde en tren o en avión estás a un paso de esa persona. Y más aún teniendo en cuenta que ellos desde acá de Lima ya estaban comunicándose, ya estaban hablando, primero a través de otras personas y luego ellos directamente. Entonces, yo veo que acá hay un interés de ella, claro, él no podía venir porque está ya haciéndose no sé qué tipo de intervención quirúrgica. Entonces, ella es como decir, mira, Cueva, acá estoy, cerquita, para que me llames, para que me visites. No, pues, no. Eso a mí me parece de verdad bastante indigno viniendo de una mujer que me contaba este tipo de cosas en esta conversación. ¿Y tú si quieres divorciarte, te vas a divorciar? Sí quiero, sí, Magali, sí, yo estoy decidida totalmente. Quiero conocer el amor bonito. Eres joven todavía. Cuando tú sanas tus heridas, tú misma vas a traer un amor bonito. Audios que muestran a una mujer cansada de soportar por años un amor que no supo valorarla. Pamela López nos contó detalles de todo lo que tuvo que vivir al lado de Cristian Cueva, del padre de sus hijos, del hombre que según ella era capaz aparentemente de dejar su familia en fechas importantes para vivir su romance clandestino con Pamela Franco. Hubo un año nuevo del 2000, el año nuevo 2019, entrando, o sea, antes de casarme, el primero de enero, o sea, a las 12, Cristian nos dejó a mí y a mis hijos aquí, solos, les rogué de mil maneras que se quede, me dijo que él quería estar con sus amigos, que necesitaba estar con sus amigos, y se fue, y nos dejó, y le rogué que se quede, que no nos deje, que estaba mi bebé chiquito. Y estaba muy, muy desesperado de irse. Y se fue. ¿Y estaban en Trujillo? En Trujillo. Se fue como 12. ¿Y a dónde? Media. Nos dimos el abrazo. Medio cenó porque yo cociné y se fue. Me dejó. Me acuerdo que fue el peor año nuevo de mi vida. Este episodio fue aquel año nuevo en el que Pamela Franco estuvo en Huanchaco, viaje que ella negó, pero no tuvo más salida que aceptar que sí estuvo en ese lugar tras la difusión de estos videos. Mientras era el mejor año nuevo de Pamela Franco, era al mismo tiempo el peor año nuevo de Pamela López. Y es que ella creía que Cueva se había ido con sus amigos, pero eso habría sido puro cuento del jugador. ¿Y a dónde se fue? Supuestamente se iba a su barrio con sus amigos, porque tiene un tema ahí de dependencia con estos amigos.
que no son amigos. Y me acuerdo que ese mismo día tengo las capturas que me escribieron al privado y me dijeron: Pamela, escúchame, a las 2 de la mañana, Pamela, tu marido está acá en Huanchaco con Pamela Franco, le estamos viendo todo, pero nunca me mandaron una prueba ni nada. Una vida llena de dudas, llena de interrogantes, pues según Pamela López, Cristian Cuevas siempre negaba todo. Le reclamé y el día siguiente llegó, habló con mis papás porque yo tampoco ya no quería hacer nada porque era ya desgastante y bueno, arreglamos la situación. ¿Pero él te lo negó? ¿O qué te dijo? No, obviamente me lo negó, siempre quedó ese sin sabor. Un sinsabor que se acabaría el día que su confidente, Cristian Domínguez, le aseguraría que la madre de su hija sí habría estado ese año nuevo con el pelotero. Lo del primero me contó que ella le enseñó un video, pero le enseñó que estaban dentro de una piscina y se estaban besando. Otro episodio sucedió cuando ella estaba embarazada en el 2019 de su última hija. Un embarazo público, un embarazo de riesgo. Meses en los que Pamela Franco iba y venía a Brasil como figura en su registro migratorio. Iba viajado, me lo ha confirmado, ha viajado y se ha metido en mi casa en Santos. Y justo coincide con el periodo que él realmente me dijo: anda, lleva tu embarazo riesgoso allá a Perú. Momentos muy duros para una mujer embarazada que siempre tuvo sospechas y temores de saber si realmente su esposo la engañaba, dándose poco a poco cuenta de algunas situaciones. Hubo una vez una reunión de un señor aquí que hizo una fiesta privada, su cumpleaños de su esposa, y contrató a la gran orquesta. Éramos muy poquitas personas, éramos como 20 personas, muy familiar. Trajo a todo eso a su casa de playa acá en Las Delicias y yo fui con Cristian. Y recuerdo claramente que él estaba ahí, ellos ya estaban. Y Cueva quiso como saludarlo o algo así, y recuerdo su mirada así de desprecio de Domínguez a Cueva. Lo recuerdo claramente, y yo volteé y le dije: ¿por qué te mira así? ¿Cuál sería su problema para mirarte así? O sea, ¿qué problema tiene contigo? No sé. No sé, de gratis no es. Medio peleamos porque yo le decía: eso no es casualidad, dime la verdad, ¿de dónde? No la conozco, te juro que no la conozco. Y como toda su vida siempre he escuchado Agua Bella, siempre le ha gustado esas canciones, siempre me cogía por ese lado. Una vida que dice no haber merecido, pero que ahora no le queda dudas de que nunca estuvo loca, de que nunca vio cosas que no eran, y es que tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Qué terrible lo que ella contaba, ese sufrimiento, esa intranquilidad, las dudas, el sufrimiento, las noches sin dormir, el llanto. Eso era en una época la relación que Pamela López tenía con Cristian Cueva, y ella se lo callaba, y ella lo toleraba, y ella lo perdonaba, y ella lo perdonó. Entonces, yo no sé cómo ahora, después de incluso los últimos acontecimientos, ella todavía esté en Europa, muy cerca de la ciudad donde está el padre de sus hijos. Realmente yo no lo entiendo, porque yo creo que el nombre Pamela López a ella siempre le generó algo. Siempre lo sabía, no es que no lo haya sabido. Además, a nosotros nos contó, aparte de otras personas que ella había descubierto conversaciones, que ella incluso había llamado a otras personas para cuadrarlas por su vínculo con Cristian Cueva. Esta parte a mí me sigue asombrando. Miren, eso le contó Cristian Domínguez, cosa que ella no tenía pruebas sobre lo de Huanchaco. Sabía que había habido una fiesta Año Nuevo, que él, como todo hombre desesperado cuando quiere, digamos, huir, salir, cuando tiene un entretenimiento, cuando tiene un good time fuera de casa, ¿no? Busca un pretexto para dejar a la persona que está a su lado. Y él, ella dice que él ni siquiera quiso comer, no quiso pasar el 31 en la noche con su familia, con su hijo recién nacido, que ella le rogó y todo, y él dijo: no, porque tengo que irme con mis amigos. Y luego Cristian Domínguez le contó de ese Año Nuevo esto. Lo del primero me contó que ella le enseñó un video, pero le enseñó que estaban dentro de una piscina y se estaban besando. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte ha sido para esta mujer enterarse de muchas cosas de las que sospechaba. Le habían escrito que lo habían visto a él en Huanchaco ese Año Nuevo, pero nada como
este hombre, Cristian Domínguez, que había visto, dice que Pamela le enseñó que dentro de una piscina, cueva, y ellas estaban besando. Eso le enseñó Pamela a Cristian. Suponemos cuando estaban recién hablando, cuando ambos eran sus respectivos paños de lágrimas, pero eso debió de ser doloroso para ella porque pasó, según ella, el peor año nuevo de su vida, rogando a su marido que no se fuera. Él le decía, no, tengo que ir con mis amigos, y se fue. Y siempre le echaba la culpa a ella. Me voy porque tú no me das tranquilidad, porque tú eres muy celosa, porque tú me haces problema por todo, ¿no? Típica de un inmaduro, de alguien que no puede asumir sus actos con valentía, de frente, hablando, te dejé de amar, ya no quiero, he conocido una mujer, chao, me voy, te dejo, arreglamos las cosas bien y adiós. No, pero además una persona poco empática con el dolor de una mujer que ella dice que en ese tiempo acababa de dar a luz. O sea, qué terrible, ¿no? Yo creo que Pamela López no debería jamás en pensar con volver con él. Como ella me decía, porque su intención, según ella, era divorciarse. Claro, mientras tenía la cólera, mientras estaba furiosa. Y me decía, yo quiero un amor bonito. Claro, Pamela, todos tenemos derecho a un amor bonito. Y si no lo tienes, estás joven. Él que se vaya por su rumbo y su camino. Y de hecho, tú vas a encontrar un amor bonito. Pero mientras siga atada a ese hombre, mientras siga teniendo esta relación tan tóxica, el amor bonito no va a llegar a su vida. Una pena realmente, una pena. Y esta es una historia de la que pasan muchas mujeres, no solamente el caso de Pamela, que es una esposa de jugador de fútbol. ¿Cuántas otras mujeres como ella no esconderán todo eso? ¿Puedes ponerme el otro? Ha viajado, me lo ha confirmado, ha viajado y se ha metido en mi casa en Santos y justo coincide con el periodo que él realmente me dijo, anda, lleva tu embarazo riesgoso allá a Perú. Qué terrible. Ya esta chica le ha perdonado tanto, se ha metido a mi casa en Santos, o sea, ella ya tenía como la sospecha, pero Domínguez se lo confirmó todo, ¿no? Porque supongo que él, de buena fuente, de Pamela, sabía todos estos detalles que nadie más puede saber, a menos que te lo haya contado uno de los protagonistas de esta historia. Bueno, es una lástima tener que enterarnos más del sufrimiento de una mujer al lado de un hombre. Sin duda alguna, Pamela López no se ha querido mucho todos estos años y ha permitido que este hombre la humille, la pisotee, pisotee su dignidad, la haga sentir tan poquita cosa, ¿no? Que ha vivido un real calvario. Y no venimos a este mundo, y se lo dije a Pamela López, a sufrir y a pasar calvarios. Además, conforme uno va creciendo en la vida, conforme uno va teniendo más edad y más años, y uno va creciendo interiormente, se va queriendo uno más, no puede permitir ya este tipo de vejámenes, porque son vejámenes. Esto se llama maltrato psicológico. Hay maltrato que no deja huella, no podrá ser un golpe, pero hay maltrato psicológico que sí deja huella. Y hay hombres manipuladores con rasgos narcisistas que es su manera de vivir, es esta, tener ese tipo de relación dolorosa con otra mujer. Porque así tienen un pretexto para hacer de su vida lo que quieren. En fin. Y eso de la mirada de desprecio que dice, claro. Y ella le pregunta, ¿por qué Domínguez se encuentran en una fiesta privada, no? ¿Por qué Domínguez te ha mirado con desprecio? O sea, ella ya sospechaba, no me va a decir a mí, que nunca escuchó hablar de Pamela López y de su marido. Ya tenía ella. Y a veces por eso los psicólogos te dicen, si esa es tu intuición, la intuición es casi una confirmación. ¿Ya qué más esperamos? ¿Una prueba, un video, una foto? Hubo una vez una reunión de un señor aquí que hizo una fiesta privada, su cumpleaños de su esposa, y contrató a la gran orquesta. Éramos muy poquitas personas, éramos como 20 personas, muy familiar. Trajo a todo eso a su casa de playa acá en Las Delicias y yo fui con Cristian. Y recuerdo claramente que él estaba ahí, ellos ya estaban. Y Cueva quiso como saludarlo o algo así y recuerdo su mirada así de desprecio de Domínguez a Cueva. Lo recuerdo claramente y yo volteé y le dije, ¿por qué te mira así? ¿Cuál sería su problema para mirarte así? O sea, ¿qué problema tiene contigo? No sé,
No, de gratis no es. Medio peleamos porque yo le decía, eso no es casualidad. Dime la verdad, ¿de dónde? No la conozco, te juro que no la conozco. Y como toda su vida, siempre he escuchado Agua Bella, siempre le ha gustado esas canciones. Siempre me cogía por ese lado. Tenía su playlist en YouTube, imagínate, donde no tenía Agua Bella, tenía Pamela Franco, todos lo hemos visto, ¿no? Pero ella dice, pero yo le preguntaba y medio peleamos esa noche, qué feo, ¿no? Vivir diciéndole, sí, eso, ¿por qué te ha mirado? Porque claro, él está ahora con Pamela Franco y seguramente que ya sabe que algo de ti, de ella, ¿no? Qué feo estar en una fiesta peleando porque ella... El Domínguez lo miró mal al marido y ella diciendo, ¿y por qué te mira mal? Debe ser porque sí tuviste algo con su mujer. O sea, qué feo. Qué feo vivir en una situación de desconfianza perenne. Porque creo que la base de cualquier relación, amistad, amor, pareja, es la confianza. La confianza. Indudable. Y si no hay confianza, ahí no hay nada de amor bonito. Absolutamente nada. Pero... dejemos este tema y vamos con alguien que es orgullo peruano. Su papá vendía menús en Gamarra hace muchos años, recién venido de provincia, de Huancayo. Y su mamá vendía ropa ahí, en el incipiente emporio de Gamarra. Él se crió ahí, en medio de esta... de estos pujantes provincianos, y cuando grande se hizo diseñador. Jorge Luis Salinas viene de Gamarra, y desde Gamarra ahora iluminó las pasarelas del Milano Fashion Week. Increíble despegue de un diseñador del que hemos conocido su talento hace muchos años. Él es el creador de la marca Emporium. Él ya estuvo antes en el New York Fashion Week en el año 2016. Su ropa se vendió en los grandes almacenes Macy's de los Estados Unidos, pero antes de pandemia se alejó un poco para ayudar a su padre en sus negocios de agricultura, para ayudarlo a remodelar las tiendas y las galerías que su familia, pujante y emprendedora, reales emprendedores provincianos, lograron, después de ser ambulantes en Gamarra, lograron comprar sus tienditas y tener ahora el emporio que tienen en Gamarra. Jorge Luis Salinas estudió en Filadelfia, en los Estados Unidos, y también en Alemania, gracias al trabajo de sus padres, trabajadores y pujantes. Eso lo convirtió en el diseñador que es hoy. Me llena de orgullo, porque es amigo personal, me llena de orgullo, y así no lo fuera como peruana, me llena de orgullo de verlo triunfar en estas pasarelas. La catedral del mundo de la moda, Milán. Estos aplausos son el reconocimiento de ese sueño cumplido. Jorge Luis Salinas, el diseñador peruano, quien se adueñó de Gamarra y de la capital limeña, hoy está volviendo al mundo del glamour, nada menos que conquistando las pasarelas del mundo. Hoy ha hecho que Milán, la catedral de la moda, se quede extasiado con su creatividad, una que floreció hace 7 meses y que pudo llevarla al mismísimo Fashion Week en Italia. Lo mejor de Gamarra para Milán. Fueron 11 minutos exactamente donde las celebridades de la moda pudieron ver la colección White Large de este diseñador visionario. Sin embargo, detrás de ese desfile inspirado en la danza del Huaylas de Junín, hubo meses de preparación y Magali Tevela Firme pudo inmiscuirse desde cero, desde el primer trazo, desde el primer boceto en este cuarto piso de este edificio en el corazón de Gamarra, el lugar donde surgió todo. Regreso después de 7 años, otra vez retomar todo lo que mis conocimientos. Tenía que contratar patronistas, personal que me ayude, técnicos, también costureros, otra vez traer las máquinas, traer todo lo que tenía antes a este mundo moderno, digamos. Lo mejor del Perú, desde Gamarra. Desde su oficina, junto a su equipo, nos mostró las telas, los hilos, los tejidos, cómo ha sido ese proceso de crear, de hacer el molde, el trabajo manual, el uso de las máquinas de coser, donde perfeccionaba todo a detalle, para que sus prendas sean de lujo.
Carlos me ha ayudado en toda la campaña desde el inicio. Por él ha pasado todos mis dibujos y él ya lo traslada en el molde, o sea, con las medidas correctas para que vaya a corte. Acá tenemos a Kaylee, que nos está ayudando en todos los trabajos manuales para que las prendas pues queden bien confeccionadas, para que quede perfectito la curva. Bueno, acá estamos con el señor Kawana, que me ha armado toda la colección con unas manos de confección increíbles. Y como buen gamarrero de corazón, este fue el lugar perfecto para crear su colección. Con su bolsito tradicional, él mismo salía a comprar los insumos que faltaban, recordando al mismo tiempo que ingresar al mundo de las narices respingadas no fue fácil, pero su talento pudo más. Para algunos arreglos, agujas, para algunos arreglos, y ya estamos ya. Jorge Luis Salinas nació y creció al lado de una máquina de coser, la de su madre, que aún tiene consigo. Ella sin duda ha sido su mayor inspiración, y es que sus raíces del Perú profundo, la mezcla con los colores, la textura y el trabajo de mano artesanal, siempre acompañado de la dedicación. Y sí, con los nervios también encima, colocó todo su empeño y esfuerzo en este baúl, con 70 piezas, para que su colección sea vista en el Olimpo de la moda. Bueno, ya es el momento. Estoy muy feliz de representar a Perú. Nos vemos en Milán. Apuntando a ello y ojalá se logre. No es la primera vez que llega a Milán, por eso nos hizo un breve recorrido de esta ciudad donde los apasionados del lujo y de las boutiques más exclusivas llegan para sentir en carne propia lo que realmente es la moda. A mí me gustaría estar acá, tener una tienda, de abrir más tiendas, de poder crear productos, de que la gente pueda usar mis prendas, de ver gente comprando, de que un día J. Salinas tenga un espacio en esta ciudad tan importante, ¿no? Y más aún si es desde Gamarra. Por estos días dejó de lado el ceviche en Gamarra para disfrutar de un buen capuchino en la Galería Vittorio Emanuel II, una de las mejores arquitecturas que tiene esta ciudad. Ahora vamos a ir a la Galería Vittorio Emanuel II y ahora nos vemos al Marchesi a tomar un rico desayuno y un café expreso. ¡Vamos! Doble. Dejó el break de lado y se pone manos a la obra. Y es que desde que llegó a Italia, en este estudio a 5 minutos del Duomo, su equipo de producción liderado por Lucero Bosa ya estaba trabajando. Él, como todo un perfeccionista, estuvo en cada etapa, desde el casting de las modelos. Escogiendo junto a la reconocida stylist Anne Christensen el look que impresionaría en la pasarela. Y es que según nos contó, no es sencillo escoger a la modelo. Ellas deben tener actitud para saber llevar el look y a su vez lo hagan perfecto. ¿Qué es el look? Todo hecho a mano, hecho en Perú, con unas fibras de alpaca increíbles de Inca Alpaca. Todo nacional. Yo creo que el Perú tiene muchas cosas por rescatar para poder lograr hacer un producto de lujo. No, ese es un look de pasarela, pero creo que lindo podría ser un jean debajo, una falda de jean que es mucho más sport, ¿no? Y una de las escogidas para estar en este importante desfile fue Natalie Bertis, quien no dudó en aceptar tamaña invitación y quien se mostraba entusiasmada viendo los diseños.
Finalmente todo estaba listo y el Instituto del Cieci di Milano había sido el lugar escogido para esta colección hecha por manos artesanales. Estoy emocionado y aparte de ver, después de haber visto este rehearsal de modelos, fue 400 chicas y bueno, hemos escogido las correctas para el desfile. Yo regreso al backstage a terminar de pulir algunas cosas de planchado y tratar de cambiarlas 10 minutos antes y ya estar listo para el desfile. Luces, calidad en sonido, una pasarela impecable, donde Magali te ve la firme una vez más llegó para estar presente en este evento de lujo y donde pudimos tener acceso al backstage, viviendo el minuto a minuto. Y así los minutos pasaban y con ellos las celebridades comenzaron a llegar, desde Nina García, una colombiana exitosa, editora de la revista El USA, muy amiga además de nuestro diseñador. Bueno, estoy muy emocionada que Jorge Luis está aquí en Milano. Sé que voy a ver unos tejidos preciosos, sé que voy a ver color y hechos a mano, una calidad que no se encuentra muy fácilmente y que es única de Jorge Luis y de Perú. Ana de lo Russo, la periodista de moda más conocida de Europa, también estuvo presente e incluso llegó caminando con el abrigo de alpaca, parte de la colección de Jorge Luis Salinas. Con el evento completamente lleno, todo muy bien organizado, a la 1:34 en punto de la tarde, comenzó este espectáculo de sentimiento peruano, con texturas y color originales, oriundos de nuestro país, y que impresionaron a las celebridades de alta costura, quienes no dejaban de grabar, de admirarse cada que pasaba una modelo con una pieza de Jorge Luis Salinas. Y una de esas piezas fue mostrada por Natalie Vértiz, una peruana más que triunfa en desfiles internacionales. Europeos que no pudieron dejar de halagar a este peruano lleno de creatividad. Un triunfo con sabor a dos, ya que detrás de este evento, Jorge Luis Salinas sabe que estuvo acompañado en todo momento de Lucero Bosa, amiga y productora. Hemos dejado en alto el nombre de Perú, a punta de propio esfuerzo, estos dos, y de sueño, ¿no? Uno siempre tiene que ir tras sus sueños y lograrlo. Con esa visión, con ese hambre de éxito y esas ganas de trabajar por seguir cumpliendo sus sueños, Jorge Luis Salinas no solo ha conquistado la capital de su propio país, sino ahora Milán, la catedral de la moda que se dejó envolver por el talento de un peruano, que asegura volver a Europa, pero la próxima vez, a quedarse. Gracias Magali, gracias por venir, por estar todos acá unidos con mi familia. En verdad ha sido un éxito y espero que volvamos a ver otros Jorge Luis Salinas acá en Milán en septiembre y el próximo febrero. ¡Mari, lo logramos! Un hijo de Gamarra en la pasarela más importante de la moda en el mundo, la pasarela de Milán, considerada la catedral de la moda. Eso no fue fácil de conseguir, trabajó mucho tiempo para volver nuevamente al diseño con esos increíbles tejidos de alpaca y sus increíbles diseños, porque Jorge Luis Salinas es un diseñador al que he admirado desde siempre. Y de verdad fue un honor poder acompañarlo junto al equipo que se desplazó hasta Italia para estar en el detrás de escena de este magnífico desfile. Qué orgullo para la gente de Gamarra, un hijo de ellos, ahora en una pasarela tan famosa. De verdad, qué emoción. Estamos muy orgullosos de ti, Jorge Luis Salinas. Nosotros ahora, esto es hora de un consejo, porque este Back to School Oster es tu aliado en la cocina. La freidora de aire dual Oster te permite hacer dos preparaciones distintas al mismo tiempo, utilizando hasta 99.5% menos.